¿Cómo estamos? Mucho gusto amigos y amigas de esta comunidad digital. Los invito para visitar una parcela de uno de los amigos de esta comunidad. Don Raimundo nos ha invitado para ir a conocer su parcela. Él es de la Palestina, uno de los antiguos caficultores que aún se mantiene trabajando la tierra. Él es muy conocido en nuestra comunidad. Es por ello que hoy pues estamos ya visitando a nuestro amigo Don Raimundo. Los invitamos para este recorrido que vamos a hacer ya en la parcela de Don Raimundo. Nos vamos entonces a ver hasta dónde vamos a encontrarnos con él, porque es un poco lejos este recorrido. Nanga pocho Raimundo Ashkash hal chihala país a tiempo baico aldea Palestina casi puro al café tal awan puro café tamán wale oj café wal papel wal wale wal wabuni mes bilas icha mi capito te wabun café bueno porque en capito más en el tiempo sonan vaina puro café puro café hantas a tiempo mulna in in capito ya te ya sin chimi ya te sin chimi sin chimi ya sin gas wabun capito te animan es para ir mucho más duro si hay para Palestina es para un encape Palestina si hay que ir a Palestina si man a Palestina ver si man me va un encape si man va un encape bueno si ya me encape fui la es para un te asa en que es más simple ahí caso si hay para eso va a ir a Babel el Zaptis hasta tu sin hasta te lo van a hacer en una nanisa y le yele va a estar ahí con mula el va a dar mula nanila awat in kape atung gaiti jwa lu char wa lu chan hinlong sin tsta yu i ka sun chwa am pesa sin wet an mi tala o san chyo che chi ma nu li kape yu tu san tol ai kape chin so nin kin ta li ai kape chon li ra ti si lu ma si ai satiem nan ye ti ka si mun la hi ye to ka su bar si mun la ka chi mun ni nan sin lan kal mu ye ka su bar pe na sin chyo sin na sin to chin so li kape anima yu so lo so lo so yu konam ti Hay hanta gabil al nani Raimundo, hay su 80 tú más o menos. 78 años igual, nani. Esa, como me voy a ir, es sin día de sal, pero a buen capinta tiene, man. Es para jugar tú, sin vez de naranja, es para jugar tú. Ya se cae, ya se cae lana, va, esa mi lana, ya se cae. O cae muy dura. Bueno, si hay amigos de Tiamimán, del Naranjo, pues si se recuerdan de Don Raimundo Nicolás, eso. Si se recuerdan, pues escríbanos ahí si se recuerdan de nuestro amigo. Y seguimos entonces, vamos a ver acá también el cafetal que tiene Don Raimundo. Y no solamente, hay siembra, aquí no se muere uno de hambre, ¿va? Mantoch con ajo y la guilipa, con abono orgánico. Si cocañín con capitila, jujun plaza y jujumat, ver, san puro, igual. Y le dicen, san doy jalatol, capé orgánico, chicos, ¿no? Capé orgánico, chicos, ¿qué? Man las químicas, capite, chile, igual. Un cumul, chico, jadva es mucho otro, va a ver el zaptila. ¿Uso capé ahí es? A ver, ulan es mulejil, antes ya sobre mulejil. Antes ya mulejil, ya sobre mulejil, que hay uso capé, dos, un mayo capé, más. Un hijo capé, sí, hay mulejil. Ah, no, hijo capé, más. Cargar, ¿no? Y hay de todo, hay de aquí. En capé, dos, hay. Te lo es uso capé. Bueno, ahí estamos, gracias, amigos. Un hijo más en capé, dos, sí, hay. Aquí hay de todo. Todo hay. Ahí ustedes en los comentarios déjenos ahí qué quieren que hagamos un día. Cortar café, cargar café, podar el café o cargar leña. Porque aquí hay de todo, aquí hay de toda la parcela. Los invitamos, allá hay un bonito lugar, hay un bonito mirador que también queremos mostrarles. Queremos mostrarles este bonito mirador allá. Entonces vamos allá y
cachos ayón baite alval, pas chokshe wilal tú. A ver. Ahí ves tita cuscolal, chero wal, chastos tocan galvay, baichi ahulco, chelon doctor, holom ta, chihilon toque, yul conop, almazan el san. A ver. Aldeas baitu, cachos wal ayón sente tu alili, entonces. A ver. Salos cural calcaite y yo raimundo. Calcaite, chelos por salcura y necoxin, el hay. Aquí está el famoso mirador. Sí, un poquito, Nani. Bueno. Tinanchi es compañero y la bajón. Son rebondila, y con. Y son mulla y bajón con capey. Y chichumacu y caso ya lo ve jungo. Un mirador de ato, me cae dicho bicho man. Si la sé, un bicho, dos pas muy lejos, esa, te escacho como yo. Yo llevo en el país, hay un bajo un común, la gente, bajo un lugar, bajo un otro. Mis ocho justera y la bili, en ato, que te salió común la gente, jabo, te dismas, son seuti, me estás con café, me jaco, hay chumán, si tú, más en el lugar ahí. Watch el baila como las dejan, que allí la hiel va a echar muchas chances. Y le ves con Bayer, se van, ¿eh? Aquí hay lugares, se van, ¿eh? Tisco, chem, tisco, banco, de mano, guardo, chem, pero algo, jajo, banco, va a echar todo lo que es guiri. O con lugar vital. Salud, chariento, junín, cajón, tía, vi. Caigo, Lili, Raimundo, guayili. Está lo regular. Lili, va a echar algo, ¿eh? Hay en Nagyo, Chenchul, y lo ni va a echar un lugar tú, Chile, no hay foto. Y un foto chile, ¿no? Don Raimundo ya nos presentó el cafetal, lo que se tiene sembrado, el mirador, agradable lugar para quienes quieran venir. Al rato nos va a decir él si hay quienes que quieran venir a visitar, pues siempre y cuando, sí, un puede. Fonazo. Y que llamen. Que llamen más que todo. Que llamen antes. Pero antes nos puedes indicar también otro de los elementos muy importantes para tener ya, para moler el café, para el secado y todo, mi amigo Mateo. Sí, en este caso que nosotros hacemos ahora, pues es un nuevo sistema, digo, el nuevo modelo de trabajo que estamos haciendo, pues ya no, para no dificultar los trabajos, porque mucho tiempo atrás nos dificulta. Estar cargando en todos lados y cuesta lavarlo en canastas o en cajón, en pila de fermentación y todo eso. Ahorita ya lo procesamos de otra manera. Digamos, pues aquí, en esta altitud donde estamos, no hay agua potable. Entonces lo que hacemos es captar, hacer una captación de agua en todo alrededor. Si logran ver en el video, pues que tenemos en el segundo nivel es una secadora solar donde secamos el café. Entonces lo que hacemos es entubarlos en todos lados para captar la lluvia. Entonces ahorita tenemos suficiente agua, tenemos como 7000 litros de agua acá. Tenemos 2500 aquí en el tinaco y tenemos otros 2000 en el cajón de madera, que al igual pues siempre nos ayuda, y tenemos otro que está en la otra casa. Entonces este es lo que utilizamos para lavar el café. Bueno, entonces ahí estamos, todo el sistema, y también como ellos han comentado, es parte de esa asesoría que la institución, la asociación en donde pertenecen les ha dado, ¿verdad? Entonces
Nos gustaría que nos muestren también la secadora que dices, Mateo. Ya nos metimos en una sauna. En una sauna, entonces, para... Es parte también de este trabajo tecnificado, ¿verdad? Tecnificado porque antes, igual hemos visto en muchos lugares en donde está, tiene que haber un lugar plano para tener las secadoras y poder tener el café. Ahora pues nos damos cuenta de este trabajo que tienen, que es una secadora solar. ¿Qué nos puedes comentar más sobre este trabajo que también ustedes tienen? No, pues nos ha ayudado bastante este tipo de trabajo que tenemos. Porque antes, como digo, pues en estas parihuelas pues se saca el sol y se extienden en la mañana y se levanta en la tarde. Pero ya en este caso pues ya lo tenemos aquí. Solo lavamos el café abajo y lo subimos. Y ya aquí se seca solo. Y de no estar moviendo, nomás uno lo maneja el café, pues unos dos veces, tres veces, no. Y ya se seca solo. Este es un avance que tenemos para no invertir mucho trabajo. Porque es puras inversiones de trabajo, no solo de movimiento de dinero y todo, ¿va? Pero ya ahora pues ya nos facilita. Todo es, ya nos facilita. Entonces ya estando seco ya lo transportamos ya en la bodega. Muy bien. Ahí estamos entonces, mis amigos y amigas, quienes han visto este video. ¿Qué les recuerda? Algunos crecieron entre cafetales, crecieron haciendo este trabajo. Ahí va a ser Huicapey, ahí va a ser Ajn Huicapey, Sheshuah Huicapey, Sheshmay Huicapey, Sheshpe Huicapey. De todo, me imagino. Muchos pues crecieron en este trabajo y muchos han emigrado hacia los Estados Unidos, hacia México, hacia otros lugares. Pues es como en este video les mostramos una parte y de quienes también aún siguen cultivando la tierra en este oficio. Agradecemos al amigo Mateo por la invitación, a don Raimundo, y Juan Capuchal Raimundo, Chayul Gil Junos Pejanil, y a toda la cajol, y a toda la familia, vaya parcela y Dios Salil. Gracias, mi amigo, para los que nos están viendo, para que, pues, a ver, déjenos su comentario, cómo les parece, qué les recuerda, y comenten allá en este video sobre esta grabación que hemos hecho. Bueno, aquí, bueno, gracias Checha, por el tiempo que me dejas. Ya lo finalizamos el video, ya hicimos el recorrido de todo el ambiente que tenemos y todo el trabajo que realizamos aquí en la parcela, pues ahora pues estamos al final. Entonces, pues a los que quieren café, pues nos llaman en el número que está en la pantalla del video, pues para ir a ofrecerles sus cafés en donde ustedes van a querer, tanto aquí en Barías o en otros municipios, en Tierras Frías, los que van a ver el video, en Soloma, en Santa Eulalia, en otros municipios, pues, o en Huehuetenango, pues tantos amigos que están allá. Un saludo a todos ellos y un saludo a todo el mundo que nos van a ver en diferentes países. Bueno, ahí estamos entonces, gracias. Y a los que quieren visitar acá, pues bienvenido. Ah, bueno, solo es que llamen un día antes para poder... Por si están acá ustedes. Ajá, por si estamos acá. ¿Quieren venirse a tomarse una foto, tomarse una selfie? lo que sea. Chégale, Yuli, Katie. ¿Pueden venir acá? Pues solo echen un fonazo. Y ahí estamos. Ahora pues vamos a hacer un cafecito, un traguito de café.